Agradecemos al doctor Gómez Pascoa por su intervención el día de hoy. A continuación, contaremos con la intervención del doctor Ariel Tarazona, cuyo tema es valoración del bienestar en bovinos. Buenas tardes. Bueno, para empezar y retomar un poco algo del tema que se ha venido hablando, hemos querido hacer como unas pequeñas modificaciones de la presentación. Vimos que ayer había un amplio interés en el tema de sistemas silvopastoriles por la presentación que se hizo. Y de esta manera, no solamente les quiero compartir de algunas metodologías para hacer la evaluación del bienestar en bovinos, sino que también queremos presentarles algunos resultados de lo que hemos realizado nosotros, tanto en sistemas silvopastoriles como otros trabajos que estamos adelantando. Entonces les voy a mostrar algunos resultados que todavía no están publicados, que están en proceso, pero que me pareció muy interesante compartirlo con ustedes. Bueno, para empezar, imaginémonos un lago de agua quieta. Todos sabemos cómo es un espejo de agua y qué pasa cuando arrojamos una piedrita en el espejo de agua. Se crean ondas concéntricas que, aunque la piedrita sea muy pequeña, son crecientes, van creciendo y van abarcando más. La idea de trabajo que tenemos nosotros es así, es tener un impacto como en un espejo de agua, con pequeñas acciones, con pequeñas modificaciones, con paso a paso, como ir aumentando el efecto y hacer una onda creciente en torno a lo que queremos, a lo que buscamos, que son los sistemas de producción sostenibles, como lo mencioné en la charla de ayer. ¿Por qué nos preocupa el bienestar de los animales? Hemos hablado mucho de qué es bienestar, en las charlas de esta mañana se volvió a explicar el concepto del bienestar, las relaciones que tiene con la calidad, con la inocuidad, con la salud, con la producción, pero si nos vamos a la pregunta, ¿a mí por qué me importa que una vaca se quiebre una pata? ¿A mí por qué me importa un perro en la calle desnutrido? ¿A mí por qué me importa un cerdito que está débil y que no puede mamar? Obviamente a nivel del bolsillo me importa y a nivel productivo, pero más allá de eso hay algo que nos importa del animal, algo que nos mueve internamente. Y ese algo tiene que ver con la empatía, con los círculos de empatía. Entonces, voy a hablar brevemente de qué se trata este tema de los círculos de empatía, porque lo que pasó ayer cuando les mostré la imagen del conejo, un conejito, las reacciones en los rostros son muy variables. Para algunas personas genera ternura, para unas personas no genera nada, para unas personas genera diferentes tipos de cosas de acuerdo al grado de empatía que se tenga hacia la especie. Entonces, el primer círculo de empatía que nosotros desarrollamos como seres humanos es la empatía hacia otros seres humanos, especialmente nuestro círculo familiar, la mamá, el papá, los hermanos y más allá, la sociedad. Y en este círculo nos movemos, digamos, como en dos lados paralelos, yo lo llamo como el lado oscuro y el lado claro, por no decir o por no entrar en connotaciones morales o éticas del bien y el mal, que son construcciones humanas, sino más bien como dos variables o una gama de acciones dentro de los mismos comportamientos que nos han llevado a la apatía, a que ya no nos importe y pasar al lado del otro, no sentimos ninguna empatía hacia esa persona, o a donde nos llegamos a matar por diferencias de pensamiento religioso, político, cualquier tipo, o simplemente nos agredimos, aunque también tenemos la otra cara de la moneda, que es el servicio, la solidaridad, la apertura y la ruptura de paradigmas. Entonces, en este tipo de círculo nos movemos. Aquí ampliamos el círculo al segundo círculo, que es el círculo de la relación humano-animal. María Camila ayer habló mucho de la evaluación del temperamento. Hoy Adriano acaba de hablar también de la importancia del manejo, o sea que hay una importancia grandísima de la relación del ser humano con el animal y del animal con el ser humano de forma recíproca.
Entonces aquí tenemos un segundo círculo de empatía en esta relación. Igualmente tenemos nuestro lado oscuro, llamémoslo así, con todo lo que hemos venido haciendo. No estoy diciendo que esto sea malo per se, simplemente lo pongo como un ejemplo de hasta dónde hemos llegado en la sobreindustrialización y el aumento de la densidad, y que hay que hacernos preguntas en torno del bienestar y de la empatía que sentimos por estos seres vivos. Y desde el otro lado también, pues, hemos venido tomando acciones a favor de esa empatía. Si ampliamos el círculo, tenemos la empatía del ser humano con los bosques, con la naturaleza ya en un nivel más global, con las plantas. Entonces, cuando Adriano muestra el embarcadero hecho con una castañera centenaria o tal vez milenaria, a mí mi empatía me hace sentir muy mal, porque para mí es una cosa muy dolorosa como ser humano ver qué tal en un árbol milenario, por ejemplo, para usarlo para X cosas. Entonces podemos hacer un uso más racional, se puede seguir usando la madera, por supuesto, pero de una forma consciente y bien hecha. Entonces es la empatía hacia otro círculo que nos ha llevado a procesos de tala indiscriminada, pero también nos ha llevado a procesos muy bonitos de enseñanza a las nuevas generaciones de qué es lo que hay que hacer en torno a la siembra de los árboles. Pero ahí no termina la empatía, y tenemos una empatía aún mayor, que es la empatía ecosistémica, donde entonces somos parte y partícipes del entorno que nos rodea. Aquí puse un entorno natural, pero realmente nosotros estamos en muchos entornos en los cuales podemos entrar en empatía con eso que nos rodea de una forma más integral. Ahí hemos llegado también a tener impactos en procesos de desertificación, contaminación, y este se volvió como el símbolo del cambio climático por ser una especie de bandera, por ser una especie altamente empática. Todo el mundo quiere los osos polares, le parecen lindos, le parecen tiernos, y genera movimiento desde las emociones que nos dice: uy, mire, se van a acabar porque estamos acabando con el planeta. Y gente que ha comenzado a tener acciones ya no en torno local ni regional, sino en el entorno global. Ya acciones que tratan de revertir, de modificar o de adaptarnos a estos cambios grandes. Bueno, ayer les hablé un poco de la producción con conciencia, que era una producción donde teníamos en cuenta un bienestar total, donde entra el bienestar económico, por supuesto, un bienestar social de el entorno tanto inmediato donde se están haciendo las producciones, como del entorno del impacto a mediano y largo espacio que puede haber socialmente hasta donde viajen los productos que se están produciendo, el bienestar ambiental, por supuesto, en la conservación de los recursos, y por supuesto el torno de bienestar puntualmente animal y humano que hemos venido hablando. Entonces, el bienestar es algo que ha venido creciendo conceptualmente, donde lo primero que nos llevó a pensar en el bienestar fue conceptos de empatía, que después se han venido transformando hacia la mayor productividad, el mantenimiento de la salud y otras consecuencias positivas, pero que inicialmente fue allí donde nació. Y algo que debe quedar claro, que no sé si todos lo tienen claro, es que yo no le puedo dar bienestar al animal. Nadie puede hacerlo. No le puedo inyectar bienestar. No se lo puedo entregar de ninguna manera. Yo al animal le puedo dar recursos para que él mire si se adapta al ambiente y tiene bienestar, pero yo no le puedo abrir la boca y entregarle la comida, no lo puedo alzar y ponerlo debajo de un árbol para que tenga sombra, yo no puedo hacer eso. Yo le puedo brindar sombra, comida, agua y un montón de recursos. Entonces el bienestar es algo que es inherente al animal. Yo no puedo medir bienestar mirando solamente los recursos. Los recursos me dan una idea de qué tanta posibilidad tiene el animal de cumplir con sus necesidades, pero no es una evaluación realmente del bienestar del animal. El bienestar es inherente al individuo. Entonces, ya hablando ya puntualmente de bovinos, básicamente tenemos, esto se pasó solo, tenemos un sistema, varios sistemas, modelos de sistemas de producción de ganado de carne, como hemos venido viendo a través de las conferencias, en pasturas de monocultivo, en arreglos silvopastoriles, en confinamientos que no tienen, como en este caso, sombrío. Aquí ya tienen sombrío, otros tipos de confinamientos todavía más
encerrados con ambientes más controlados y tenemos sistemas de, ¿qué pasó? De lechería igualmente diferentes y aquí vale la pena ver que aquí tenemos una percepción bastante subjetiva, tanto en este caso como en este caso, de pensar cuál subjetivamente cada uno puede decir, a mí me parece que los animales están mejor aquí, o a lo mejor alguien puede pensar que están mejor aquí o aquí. ¿Cómo mido eso? ¿Cómo hago yo para saber cuál de estos sistemas realmente le ofrece al animal más condiciones para poder lograr un buen bienestar? Y eso es lo que hay que hacer de una forma objetiva. No es, es que a mí me parece que aquí está muy bien porque yo las veo muy relajadas. Eso no es una evaluación de bienestar. Entonces, llegar a parámetros que me permitan aplicar lo que es el bienestar, aquí solamente algunos ejemplos. El bienestar sirve para sistemas de monitoreo, para asegurarnos, estamos hablando de la evaluación, ¿para qué me sirve a mí evaluar el bienestar? Entonces, para asegurarme que los animales son tratados según reglamentaciones de bienestar o de ética o leyes, me sirve para eso, por ejemplo. Entonces, hay normatividades, hay guías, hay protocolos en diferentes países que hay que comenzar a cumplir. Me sirve para atender a los códigos de buenas prácticas. Ayer hablamos ampliamente que las buenas prácticas todas tienen relación con el bienestar animal. Entonces, evaluar el bienestar me permite a mí tener un valor que me permite saber si estamos o no aplicando adecuadamente las buenas prácticas. Y para evaluación de criterios, que en esto tenemos un amplio panel de aplicaciones como la salud para los registros clínicos, la evaluación de bienestar contempla el estado de salud de los animales, por tanto me permite a mí de alguna forma tener un método de diagnóstico. Para los parámetros fisiológicos, para el registro de comportamiento, ahorita vamos a ver que cada uno de estos tiene diferentes formas de medición y les voy a dar un ejemplo específicamente de cómo el comportamiento se vuelve una herramienta útil para evaluar bienestar y para tener una aplicación práctica. Aquí dentro de los presentes está Claudia, mi estudiante de maestría, que hizo un trabajo sobresaliente en este tema del comportamiento de los bovinos en pre-sacrificio y encontró unas cosas muy interesantes que ya se las voy a compartir. Y en el sistema de crianza o de producción, instalaciones, equipos, o sea, me permite la evaluación de bienestar ver si tengo problemas de instalaciones, me permite ver si tengo problemas con el personal que está maltratando los animales, me permite ver si tengo problemas con los equipos. Entonces, la evaluación de bienestar es una herramienta diagnóstica muy útil para muchas aplicaciones. Entonces, ¿cómo lo mido? Las medidas de bienestar pueden ser clasificadas de acuerdo a la fuente de información. Hay unas medidas basadas en el ambiente, que como les dije al principio, yo cuando hago este tipo de medidas, realmente no estoy evaluando el bienestar. Es un complemento a la evaluación del bienestar que es en el animal. Estos valores me dan más argumentos para poder determinar el estatus de bienestar. Entonces, en las medidas basadas en el ambiente tenemos las áreas, el tipo de comederos y bebederos, la limpieza del mantenimiento tanto de los comederos y bebederos como de las instalaciones, la ventilación, la humedad, las variables ambientales, meteorológicas, la calidad y el mantenimiento de las instalaciones, los trabajadores, todo lo que esté contemplado como por fuera del animal y que afecte de alguna forma al animal, lo puedo ver como una medida basada en el ambiente. O sea, es lo que como recurso le estoy ofreciendo al animal. Y otro tipo de medidas que son las medidas ya basadas directamente en los animales. Entonces, aquí ya el eje de evaluación es cada individuo que yo después lo puedo extrapolar a una población o puedo coger una población de animales, pero que definitivamente para poder hacer evaluación de bienestar hay que hacerlo de una forma individual. Aquí entra el comportamiento, variables como la frecuencia respiratoria, que se puede evaluar de forma directa, o evaluaciones más puntuales, tomando muestras, por ejemplo, mirando respuesta inmune,
parámetros de registros que me pueden dar idea del bienestar, como los parámetros reproductivos, son un muy buen indicador. Si la reproducción está bien en un hato, de alguna forma puedo saber que el bienestar está más o menos bien, o me puedo dar una idea. ¿Por qué? Porque la reproducción es lo primero que se bloquea. No hay comida, no me reproduzco. Estoy mal de salud, no me reproduzco. Tengo problemas de manejo, no me reproduzco. Entonces la reproducción se vuelve una medida indirecta de cómo me está, cómo estoy tratando la parte del bienestar. La presentación de enfermedades también es un indicador importante. Heridas directas sobre el animal, o cojeras, por ejemplo, mastitis. Y el estado corporal general también es un indicador. En las medidas fisiológicas, que también son medidas basadas en el animal, tenemos muchas. Yo no me voy a poner a hablar de cada una, simplemente las voy a mencionar, pero están, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la actividad del eje, que está relacionado con el estrés, hipotálamo, hipófisis, adrenal, proteínas de fase aguda, otro tipo de proteínas que se pueden medir tomando muestras de sangre, las temperaturas corporal, temperatura superficial. Ahorita les voy a mostrar que estamos haciendo uso de la termografía, por ejemplo, para mirar todo el componente de termorregulación. Niveles de lactato, de diferentes metabolitos, de hormonas o la actividad del sistema inmune. Todos estos pueden ser indicadores relacionados con el bienestar de los animales. En las medidas comportamentales, que son muy importantes, tenemos medidas individuales y medidas del comportamiento social. Aquí entra la parte de temperamento, que ayer se habló ampliamente, María Camila nos hizo una exposición de muchas variables que se pueden medir, las formas como se pueden medir, las aplicaciones que tienen la medición del temperamento. También podemos mirar qué prefieren los animales, entornos de alimentación, de espacio, de pisos, etcétera. Presentación de estereotipias o comportamientos anormales, como por ejemplo automutilarse, en el caso de las aves, quitarse las plumas o picarse, canibalismo, que es común en ciertas etapas en algunas especies. Todas las medidas de comportamiento son importantes y me pueden a mí dar un valor del bienestar. Medidas de comportamiento asociadas a dolor, por ejemplo, la forma como un animal camina. Un animal con una cojera leve camina muy diferente de un animal con una cojera grave. El nivel de cojera tiene una escala y se puede valorar por la forma de la postura corporal y la forma de locomoción. Entonces, la forma como camina el animal me puede a mí dar un valor del bienestar y está relacionado con el dolor. Estas medidas de dolor y de enfermedad, este es un tema supremamente amplio, toda la fisiología del dolor, todo lo que el dolor causa como impacto en términos de productividad, cómo una cojera disminuye la cantidad de leche producida por todos los mecanismos de gasto energético que tiene que asumir el animal para compensar el dolor, los cambios de comportamiento que tiene que asumir el animal cuando el dolor es en una extremidad o es en diferentes partes del cuerpo. Entonces, hay toda una ciencia de estudio interesante con relación a el dolor y sus manifestaciones y cómo se relaciona con el bienestar animal. Y en la parte productiva, las medidas de crecimiento y de producción también son medidas indirectas del bienestar. Ya hay claros ejemplos, por ejemplo, en bovinos de leche, que sabemos que en diferentes grados de presencia de barro o de suciedad hay una correlación con disminución en tantos litros de leche por cada tantos centímetros de barro. Eso ya está hecho. Por eso Javier Manteca en España ha hecho bastantes estudios al respecto. Ya sabemos cómo una cojera grado 1, 2 o 3 tiene relación con tantos litros menos por vaca por día. Ya sabemos que por cada hora menos que descanse una vaca se produce tanta leche menos, que el mínimo de descanso es de 8 horas para un bovino, que a menos de 8 horas comienza a haber disminución en la producción de la leche. Y si nos vamos a crecimiento, pues también sabemos que todos estos factores disminuyen la conversión, la ganancia diaria. Entonces, para evaluar el bienestar, teniendo en cuenta todo esto, hay unos pasos a seguir, que aquí están, son 8 pasos, hay que plantear qué debe ser evaluado, qué es lo que yo voy a medir. Eso es demasiado importante, tener una pregunta también clara de eso que yo voy a medir, qué es lo que me va a responder y qué es importante también para el animal.
no para mí, sino también qué es importante para el animal. El comportamiento del animal, sus preferencias, me están hablando y me están diciendo que prefiere un piso X sobre un piso Y o prefiere una densidad X sobre una densidad Y. ¿Qué medir? O sea, elegir ya los métodos, recolectar la información, interpretar los resultados, la parte analítica. Debo reconocer que es una de mis debilidades, todo el componente de la alta matemática estadística que se requiere para analizar este tipo de datos, y hay gente experta que han sido como los ángeles de la guarda nuestros en esta temática, porque es bastante complejo, no son datos que se comporten como datos numéricos con una escala común, sino que son datos categóricos, son datos de presencia-ausencia, son datos, realmente hay que hacer estadística multivariada, etcétera. Mirar el equilibrio de las condiciones de bienestar, según lo que elegí para evaluar, definir ya el estado de bienestar. Entonces, para yo llegar a decir el estado de bienestar de esta población de 1 a 10 es 8, es porque yo detrás de ese 8 medí un montón de parámetros para llegar a esa calificación. O si yo digo excelente, bueno, regular o malo, y digo este dato tiene un bienestar excelente. ¿Por qué? Porque detrás de esa medida hay un montón de datos que me llegan, me llevan a tomar esa decisión de definir ya el estado de bienestar. Y finalmente, tomar decisiones de acuerdo a los resultados, y estas decisiones es muy importante que sean de tipo práctico y sean de tipo ético. Si un animal tiene un problema de salud grave que no se va a resolver, ¿en qué momento debo decidir que ese animal sea sacrificado humanitariamente o salga de la producción? Entonces, hay que tomar decisiones a veces que son importantes. Entonces, para plantear la pregunta, hay que tener en cuenta qué es lo que quiere el público. Ricardo Mora habló, por ejemplo, de todas las tendencias, cómo han cambiado de la percepción de los consumidores. Entonces, cuando los consumidores exigen, se mueve el mercado, se mueve la producción, se mueve todo. ¿Cuál es la necesidad legislativa? Hasta el año pasado podíamos patear un perro impunemente y no pasaba nada. A partir del 5 de enero yo ya hago lo mismo, salgo por las redes sociales, va la policía y me ponen una multa. Entonces, la legislación cambió totalmente la percepción, y a medida que salga legislación cambia la percepción. La curiosidad científica también, ¿qué quiero responder? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuáles son mis hipótesis? Entonces, tenemos una pregunta como el comportamiento social de los bovinos, ¿será que afecta la calidad de la carne? Esa fue la pregunta de Claudia. Y ella dijo, ¿será que el comportamiento de los animales previo al sacrificio en los corrales de espera me afecta a mí la carne? Y ya vamos a ver que ella encontró unos resultados muy interesantes que sí la afecta. Entonces, hay que pensar cuáles son los materiales de análisis, pensar en cómo se va a hacer el estudio o hacer estudios comparativos, comparando sistemas o tipos de manejo, etc. Entonces, ya hay que pensar cómo hacer metodológicamente para contestar la pregunta. ¿Qué es importante para el animal? Entonces, hay que conocer la biología del animal. Si es bovinos de leche, es diferente de bovinos de carne, es diferente de cerdos, es diferente de equinos, es diferente de aves de postura. Entonces, cada animal tiene una biología diferente. ¿Cuál es el estado fisiológico? Entonces, va a ser diferente una hembra gestante a un animal en levante, va a ser diferente su fisiología, sus hormonas, etcétera. ¿Y qué experiencias ha tenido el animal, positivas o negativas, que puedan condicionar el bienestar o me puedan decir a mí también un resultado en torno a la evaluación del bienestar? ¿Qué medir? Entonces, ya les dije, podemos evaluar la oferta de recursos o podemos evaluar cosas directamente en el animal, recolectar los datos. Entonces, aquí ya se llevan los experimentos, se recogen los datos, se interpretan. Entonces, digamos que hay ciertos datos que son de fácil interpretación, que uno los grafica y ya vio que hay una diferencia o hay una relación o hay algo, pero a veces no pasa eso. A veces los resultados no nos dicen, no son de fácil interpretación, y hay que comenzar a hacer estudios distintos, multivariados o de otro tipo de correlaciones para llegar a algún resultado. El equilibrio y las condiciones de bienestar, entonces los resultados son analizados teniendo en cuenta que, por ejemplo, las experiencias positivas me cuantifican la satisfacción o la satisfacción de necesidades,
y saber cuáles son las necesidades del animal es importante porque eso es muy variable de acuerdo al estado fisiológico, a la edad, al sexo, hay otras condiciones. Y si yo sé qué necesita el animal, se lo puedo ofrecer para que él haga uso del recurso y se pueda adaptar para tener un alto bienestar. Mientras que las negativas cuantifican todo lo contrario, el dolor, el sufrimiento, y me pueden, a través, por ejemplo, de liberación de hormonas del estrés, dar un indicador de estas experiencias positivas o negativas. Esto, el estrés, por ejemplo, es algo fisiológico, es algo normal, el miedo es algo normal, es adaptativo, pero la cuestión es hasta qué punto, qué tanto miedo, qué tanto dolor, qué tanta hambre, qué tanta sed es aceptable, es normal para el animal o no, y en ese nivel de aceptación tomar decisiones. Definir el estado de bienestar, hay que tener unos estándares mínimos aceptables. Hemos visto que, por ejemplo, para auditorías de plantas de sacrificio, hay cosas que son no aceptables. Por ejemplo, ¿cuánto porcentaje de animales conscientes o mal insensibilizados se puede sacrificar y que sea aceptable? El rango es muy bajo y en algunos casos es inaceptable, o sea, no se pueden sacrificar animales conscientes, exceptuando el sacrificio ritual, que es otro tema de discusión. Pero esos estándares se toman teniendo en cuenta experimentos que han determinado qué tan importante para el animal, qué tan doloroso, qué tan grave es que nos salgamos de un parámetro y así podemos dar un nivel de aceptación. Comparar la importancia de las diferentes variables para analizar este equilibrio de bienestar y de esta forma llegar a decisiones de acuerdo a esos resultados. Si el bienestar no podemos decir simplemente que es bueno o malo, realmente es un continuo que va desde muy pobre hasta muy bueno, con muchísimas variaciones, y que el animal en un momento dado puede estar con un bienestar pobre y 30 minutos después yo lo evalúo y está con un bienestar más alto. Depende de cuáles variables estoy usando, si estoy evaluando el estrés agudo o crónico y demás. En este momento veo aquí algunos, por ejemplo, con sueño o incómodos, entonces su bienestar puede estar un poco más bajo, o si no almorzaron con hambre, entonces va a estar todavía más bajo, o pueden estar muy bien, tranquilos, placenteramente, entonces su bienestar puede estar más alto estando en el mismo lugar en este contexto. Y tener la aceptabilidad desde el punto de vista ético de si un efecto negativo, de acuerdo a su forma, a su intensidad, es aceptable o no para un animal o para un grupo de animales. Entonces, hay diferentes protocolos de evaluación de bienestar basados en diferentes tipos de medidas, tanto ambientales como basadas directamente en el individuo. Aquí hay algunos, por ejemplo, el Welfare Quality Protocol, son protocolos que se hicieron para la Unión Europea, que detrás de los protocolos hay una gran cantidad de investigadores, muchos años de ejercicio de pruebas y pruebas y pruebas, de llegar a determinar, volver toda la ciencia que hay detrás de la investigación, un protocolo que sea fácil de hacer, y cuando digo fácil no es que cualquiera lo pueda coger y hacerlo, fácil es que un auditor pueda llegar a una granja con un checklist y en una mañana pueda hacer una evaluación del bienestar sin necesidad de tomar una muestra, esperar 15 días que vuelva al laboratorio, cosas por el estilo, sino que a partir de evidencia tangible y fácil se pueda hacer, y eso se puede hacer. Está Global Gap, está certificación Certified Humane, hay otras tipo de evaluaciones de bienestar. Aquí están los protocolos, estos protocolos están disponibles en línea, se pueden descargar, están en inglés, pero digamos que son muy prácticos, tienen toda la lista de principios y criterios, y yo les voy a mencionar un trabajo que hicimos adaptando el protocolo para evaluación de bovinos, porque esto fue realizado en condiciones europeas, para animales en estabulación, muy diferentes a nuestras condiciones tropicales. Entonces hicimos una adaptación, hicimos el ejercicio de evaluar el protocolo a ver cómo resultaba. Algunos principios, por ejemplo, del Global Gap tienen en cuenta la seguridad alimentaria, la protección ambiental, la salud, seguridad y bienestar de las personas, y por supuesto el tema de bienestar entra allí. Entonces voy a hablar un poquito de
la ganadería basada en sistemas silvopastoriles, en este caso intensivos, que ayer ya los definieron, tenemos una alta densidad de arbustivas, de forrajes, asociado a pastos mejorados y muchas veces a árboles maderables, que se maneja de forma rotacional intensiva con cercas eléctricas y donde el animal puede hacer consumo directo de los forrajes. Y les voy a mostrar los resultados que obtuvimos de la evaluación del bienestar en estos sistemas. Un ejemplo que es muy impactante es este en el 2006. Esta era la, miren la condición corporal de estos animales, el estado del suelo, la degradación pues como del suelo, lugar donde no hay mayor vegetación. Esto es en el departamento del Cesar, aquí en Colombia, una zona, para los que no conocen, que en el régimen de lluvias tiene un alto impacto en lluvias y sequías extremas. Y esto, se borró el 7, es 2007, un año después del establecimiento, es el mismo lugar aquí y aquí, con un año de diferencia. No fue un milagro, no hubo magia ahí, no fue que alguien llegó, hizo un rezo y salieron las plantitas, se hizo un trabajo realmente planificado, con una gran cantidad de conocimiento por detrás, con mucho trabajo de muchas personas también quebrándose la espalda, ahí sembrando las plantitas y cuidándolas. Esto es una gira ganadera que se hizo después, mostrando ya cómo los animales estaban en el sistema silvopastoril. Entonces nosotros nos hicimos la pregunta, ¿será que los arreglos, estos arreglos silvopastoriles tienen efecto sobre el bienestar de los bovinos? ¿Por qué? Porque nuestra percepción subjetiva era que sí, uno va y ve los animales y de hecho la gente que va dice, no, es que los animales se ven muy bien, se ven contentos. Bueno, uno dice contentos, ¿cómo el animal está contento? Como, pues, no, es que se ven felices, ¿cómo es tan feliz una vaca? Pero pues una percepción subjetiva, pero había que llevarlo a una medición para decir si efectivamente tiene un efecto positivo sobre el bienestar. ¿Qué hicimos? Evaluar el efecto de diferentes arreglos sobre el bienestar. Evaluamos tres arreglos, un silvopastoril más sencillo de leucaena y pasto, un arreglo un poco más complejo con leucaena, pasto y un tipo de árboles maderables y un tercer sistema mucho más complejo donde tenemos leucaena, pasto, dos tipos de arbustivas de consumo, guásimo y leucaena, pasto y tres tipos de maderables. Entonces tenemos ya sistemas que pueden ir desde una complejidad más baja hasta una complejidad en diversidad mucho más alta y queríamos ver si el comportamiento era un poco diferente en los sistemas. Aquí tenemos una vaquita lucerna en el silvopastoril de leucaena y el bienestar se evaluó a partir de cuatro principios que podemos tener como no solamente para bovinos, sino que realmente aplica para cualquier especie que vayamos a evaluar bienestar. Entonces, un principio es la buena alimentación, un principio es el buen alojamiento, otro principio es la buena salud y otro principio es el comportamiento apropiado. Cada uno de estos principios tiene entonces unos criterios y cada uno de los criterios tiene unas variables. Entonces fíjense cómo se construye todo el esquema de bienestar. Para el principio de buena alimentación se evalúa la ausencia de hambre prolongada y la ausencia de sed prolongada. Y aquí se pueden tener en cuenta la condición corporal, que la escala va a variar si se va a evaluar ganado de carne o ganado de leche, en este caso eran animales de ceba en escala de 1 a 9, oferta de alimento, en este caso la presión de pastoreo, la oferta de agua, tanto en calidad como en cantidad, como en accesibilidad. Ya se ha hablado que la posición de los bebederos muchas veces no es tener un bebedero con agua, sino que la posición, el tamaño, si hay jerarquías puede afectar el consumo de agua, entonces hay que tener en cuenta también la accesibilidad al recurso. Y la deshidratación como un indicador fisiológico puede incluirse dentro de estas mediciones. Para el alojamiento, tener en cuenta el confort térmico y para Colombia y para otros países tropicales, sabemos que el efecto de la radiación tiene un impacto muy grande en este confort, en esta termorregulación. Ahorita les voy a mostrar resultados previos que se están construyendo en ese momento de un trabajo que se está haciendo en torno al tema de termorregulación en bovinos de leche en trópico alto, donde hemos visto que necesitamos más investigación en esta área para llegar a indicadores. Confort para descansar,
El descanso ya les mencioné que es esencial, no solamente en los bovinos, sino en todas las especies animales, que haya un lugar limpio y seco para echarse, y la facilidad de movimiento, es otro aspecto muy importante. Entonces podemos evaluar la limpieza, el tiempo para echarse, es un indicador que estaba en el protocolo europeo, sin embargo, para los sistemas de pastoreo que nosotros tenemos, es un indicador que no dice nada, porque no, aquí los animales en pastoreo no tienen restricción mecánica ni física para echarse ni para levantarse. ¿Por qué se incluye en el protocolo europeo? Porque los animales en confinamiento en cubículos individuales tienen restricción con los laterales o con el espacio para echarse. Entonces, el tiempo de echado es un parámetro importante. Aquí no lo es, por lo menos en sistemas de pastoreo. Y el área por animal. En el tercer principio de buena salud, entonces evaluamos las lesiones que pueda tener el animal, que estas lesiones pueden ser ocasionadas por parásitos, por malas prácticas de manejo, o sea, por lesiones directas causadas por las personas, puede ser choques o coaliciones contra equipos o infraestructura, o animales con cuernos que pueden atacar a otros animales, o sea que hay muchos factores que pueden generar lesiones. Ausencia de enfermedades, en este caso son enfermedades o más bien características visuales que pueden tener relación con la enfermedad, no es diagnóstico a través de muestras de sangre, sino es escurrimiento nasal, escurrimiento ocular, dificultad respiratoria, diarrea, tos, son cosas que son fácilmente verificables. Cojeras, alteraciones de tegumento y la forma como se hacen las prácticas quirúrgicas, si se usa analgesia o no se usa y o anestesia. Entonces aquí el principio 4, comportamiento adecuado, se evalúa la expresión de los comportamientos sociales porque esta es una especie para la cual es importante relacionarse con otros individuos de la misma especie, entonces el comportamiento social es esencial. La expresión de otros comportamientos, en este caso en un silvopastoril, las vacas tienen la posibilidad de ramonear, que es tomar forraje de las, levantando la cabeza de las ramas de las arbustivas, comportamiento que no se puede ejecutar en una pastura de monocultivo, o rascarse contra un árbol, por ejemplo, son otros comportamientos. La relación, buena relación humano-animal y el estatus emocional positivo, que es algo en lo cual se están llevando a cabo muchos estudios, porque indicadores de malestar, llamémoslo así, son más fáciles de tener, pero indicadores de estatus emocional positivo, ¿cuáles son? ¿Cómo le mido la felicidad a la vaca? ¿Cómo le mido el relax a la vaca? ¿Cómo mido que está contenta o calmada o que tiene un estatus emocional positivo? Entonces ahí se están haciendo bastantes experimentos. Entonces toda la información va desde medidas de variables que componen los criterios, estos criterios componen los principios y estos principios al final me dan una medida global. Y esa medida global va en una escala, en un score de 0 a 100 y para cada uno de los 4 principios podemos tener una calificación de excelente, digamos excelente, bueno, aceptable y no clasificado, que sería como la clasificación. Aquí está como el resumen, principios, criterios, indicadores, los cálculos empleados, no vamos a entrar ahí para no enredarnos. Y lo que nosotros encontramos en los 3 sistemas, no voy a entrar punto por punto porque me demoraría demasiado, es que para todos los principios hubo unos indicadores altos, exceptuando algunos valores que tuvimos con alteraciones de tegumento, por ejemplo, con el componente de malas prácticas de manejo que no es inherente al sistema silvopastoril. Por ejemplo, aquí las castraciones, los descornes, las topizadas, no es que en los silvopastoriles se hagan cruentas y en el resto de la ganadería se hagan divinamente, no, es de que en todos los sistemas se hacen todavía de una forma cruenta y necesitamos más estudios, por un lado, aunque ya hay suficiente evidencia, sino más soporte para entender que el uso de la analgesia y de la anestesia no solamente disminuye el riesgo de lesiones para el animal que está siendo manejado, sino también para la persona que lo está manejando, sino que además tiene un impacto en la inmunidad, en la ganancia de peso y en los problemas de salud. Entonces vale la pena hacerlo. Al final se juntaron en los criterios. Entonces, fíjense aquí los indicadores, 100 es el máximo, se logró 100 en algunos casos. En algunos casos hubo, este fue el de dolor inducido, que es el que les digo que tuvo 0,
pero no porque el sistema en ese sentido sea diferente a los demás, sino es una cuestión más cultural inherente a todos los sistemas. Entonces, ustedes pueden observar que en todos los casos, exceptuando el dolor inducido, fue una valoración bastante alta. Entonces, aquí tenemos que el estatus global, después de juntar todos los resultados para alimentación, alojamiento, salud y comportamiento, en todos los casos fue mayor de 80, o sea que entró dentro de la categoría de excelente para los tres sistemas evaluados. O sea, te podemos decir que los sistemas ofrecieron suficientes recursos para el animal. En cuanto a la disipación de la energía, que fue un extra que hicimos, hablamos ayer que la ganadería va hacia ser más eficientes en la transformación de energía, entonces también hicimos el ejercicio de tomar datos de la energía consumida, de los comportamientos, de la energía empleada, se hicieron un montón de cálculos, están disponibles precisamente en la revista de aquí de la Universidad CES, se publicó ese artículo, pero lo que podemos ver aquí, comparando un silvopastoril intensivo, que fue donde se realizaron los cálculos de todas las energías, que no vamos a entrar a detallar, fíjense que en total la energía disponible para el animal en un silvopastoril es 6 veces mayor que la energía en un sistema de referencia. ¿Qué tomamos como un sistema de referencia? Una pastura no bien manejada, una pastura convencional manejada de una forma extensiva, que es la mayoría de la producción en nuestro país. Ese es nuestro sistema de referencia. Entonces, aquí vemos las diferencias tan grandes a favor de el ser eficientes en la energía en los sistemas silvopastoriles. Entonces, se concluyó este estudio que los arreglos silvopastoriles evaluados aportaron suficientes recursos para que los animales se adaptaran eficientemente al ambiente y mantuvieran un buen estatus de bienestar animal. Bueno, unas foticos. Algunos factores, ya me estoy quedando corto de tiempo, porque estos sistemas tienen altos estándares de bienestar, ofrecen alimento suficiente en cantidad y calidad, ahí vemos todo el componente comestible que hay en, puede haber en un sistema. Esto es para lechería de trópico alto, Titonia diversifolia, botón de oro, que además es importante en este tipo de sistemas, las barreras rompevientos por el frío que hace por la noche y la pérdida de energía en termorregulación que tienen estos animales. Ofrecer agua ad libitum de buena calidad, se ha demostrado que estos sistemas retienen el agua, menos 657 milímetros comparado con una pastura sin ninguna cobertura arbórea y la humedad hasta de 2 a 3 grados centígrados más alta, la temperatura 2 a 3 grados centígrados más alta en los sistemas que no tienen sombrío ni árboles, con una humedad también más alta, entonces tenemos un beneficio en torno al uso del agua que también queremos evaluar en otros experimentos. La presencia de sombras, que ya hemos visto ampliamente la importancia, el papel que juega la diversidad funcional, entonces no solamente tenemos vacas y árboles, sino que comienzan a llegar pájaros, comienzan a llegar otro montón de especies que ayudan a controlar a la vez plagas que son indeseables para nosotros, entonces tenemos un uso de la biodiversidad funcional, el control de la mosca gracias a… hay trabajos muy bonitos y muy amplios realizados en torno a los escarabajos estercoleros, cómo usan el estiércol para sus procesos y de esta forma controlan la mosca, un buen trato de los animales, empleo digno, que hablábamos ayer, un componente importante del bienestar humano, entonces que las personas se sientan útiles, se sientan bien, se sientan orgullosas de lo que están haciendo, les guste lo que están haciendo. Y algunos ejemplos rápidamente, el trabajo de Claudia que les mencioné, caracterización de la conducta individual y la dinámica grupal de Novillo Cebú en Corrales Presacrificio de la Feria de Ganados de Medellín. Entonces se realizó el trabajo en los corrales de espera previo al sacrificio de algunos grupos de animales, porque sabemos que hay ciertas fallas evidentes que no las hemos todavía medido y cuantificado, más allá de los trabajos que ya ha presentado la doctora Marlene Romero, que es la experta nacional en esta temática, que de hecho ella fue la que nos dio la idea de hacer este trabajo. Y tenemos muchos problemas de manejo, problemas en los camiones, fíjense en este agujero que hay aquí por debajo del camión, fácilmente un animal mete ahí una pata y se la quiebra, hacer las paradas, el uso de las camas, esto ya lo ha explicado ampliamente Marlene. Entonces tenemos animales que estaban en fincas, en pastoreo, fueron transportados desde Sucre y Córdoba hasta Medellín, a la planta, donde van a estar ahí previo al sacrificio. Entonces, en este contexto se evaluó
los comportamientos individuales y grupales de los animales en torno a los comportamientos agresivos, como empujar, cabecear, perseguir. Y la respuesta de yo agredo a alguien, ¿cuál era la respuesta de ese alguien? Huir de mí, enfrentarme o indiferente. Entonces, encontramos que se evaluaron otras variables como el tiempo de transporte, la temperatura superficial. Bueno, esto no lo voy a pasar para llegar a los resultados, que es lo que les quiero mostrar. Se encontró, por ejemplo, que eso ya es coherente con otras investigaciones, a mayor tiempo de transporte, se me acabó el tiempo, a mayor tiempo de transporte tenemos una relación con el número de agresiones, o sea que los animales más tiempo transportados tienen más agresiones. Y se encontró que, por ejemplo, el pH de 24 horas, fíjense que solamente el 8%, el 8% de los animales llegaron tenían un pH de 24 horas adecuado. O sea, estamos hablando que el 92% de los animales, y estos son animales bien manejados, tienen un pH que no es el adecuado porque está muy bajo o muy alto. Ya voy a terminar, solo quiero mostrarles aquí, se hizo un índice de agresividad relacionándolo con la temperatura ambiental, con los grupos evaluados, que se encontró que efectivamente a mayor tiempo de transporte hay mayor agresividad y que la agresividad tenía una relación con el pH, que la temperatura del animal a la hora de llegada y a las 6 horas de estar en la planta también tuvo relación. Esto no está publicado, cuando publiquemos los artículos los difundiremos masivamente para que todo el mundo se entere lo que se hizo. Y en el otro trabajo, así 2 minuticos rápidamente, es en torno al confort térmico de los animales. Entonces se hacen diferentes metodologías donde además se tienen estaciones meteorológicas, se hace temperatura interna, temperatura externa a través de termografía. En esos datos se están analizando en este momento, se están tomando todavía y analizando, tomando variables. ¿Por qué lo traje? Porque en la charla de ayer de confort térmico hablaban de los índices, y a lo que hemos llegado es que los índices que se han sacado en Europa, en Estados Unidos y en otras latitudes no sirven para el trópico. Si tomamos en cuenta el índice de los libros, todas nuestras vacas estarían muertas en la costa donde están las producciones porque sobrepasan el índice de calor fácilmente, y sin embargo aquí estamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Índices adecuados para nuestros sistemas de producción. Estos son los índices que se calcularon, y tenemos que tener en cuenta la radiación como un aspecto importante, porque vemos que la radiación tiene un efecto muy marcado sobre el consumo de agua. Aquí también tenemos pues muchas perspectivas de investigación, entre esas calcular, llegar a poder calcular y establecer índices de confort térmico para trópico, tanto para lechería trópico de altura como para carne trópico bajo. Y simplemente como mensaje final, que esto no se hace solo, es todo un grupo de personas. Aquí está María Camila cuando estaba empezando por allá hace un montón de años. Esto fue ya hace ¿cuántos años? No sé, 5 años, 5 o 6 años. Entonces, esto es un trabajo en equipo, es un trabajo que hay que hacer con amor, es un trabajo que debe hacerse con alegría. Si no nos gusta lo que hacemos, estamos fregados. Que no todo es fácil, que hay que trabajar con mucho esfuerzo, que lo que uno muestra en un paper nunca muestra las aporreadas, ni las mojadas, ni la gente que estuvo por detrás de todo, ni las trasnochadas allá debajo de un plástico, ni las embarradas bajo la lluvia que muchas veces nos tocaba. Entonces, en los papers todo es perfecto, pero la realidad para tomar los datos muchas veces es otra. Entonces, los invito a todos que tengamos en cuenta esto cuando trabajemos, disfrutar de lo simple. Todos los aspectos de la vida, cosechamos lo que sembramos, abonamos y cultivamos. La siembra es optativa, pero la cosecha no, lo que usted sembró es lo que recogió, ahí no hay nada que hacer. Y el quinto círculo para finalizar, el ser humano como parte de la vida en la tierra. Muchas gracias.